Sueño con ponerle color a un mañana mejor, donde los niños canten. Sueño que se escuche mi voz, cantarle al amor y seguir adelante. Casa Cantar. Hola, hola Ocaña, a nuestros incontables televidentes y seguidores de Casa Cantantes Kids, la mejor de las bienvenidas. Un gusto comenzar esta tercera fase del programa de canto aquí en Azucap TV San Jorge. Llegamos a la instancia de tener 30 participantes como semifinalistas, 30 hermosas voces de nuestra región. En el capítulo de hoy, nuestros 30 casacantantes tendrán una jornada de entrenamiento con el director artístico y creativo de la Fundación Ocaña Talent, Joan Moncada. Esto desde el Colegio José Eusebio Caro. ¿Quieren saber cómo les fue y en qué deben esforzarse aún más para seguir dándola toda en ese reality? Pues los invitamos a que no se desconecten del capítulo de hoy. Antes de ver todo lo que trajo esta linda jornada, vamos a conocer quiénes son los 30 semifinalistas. Ya llegan las semifinales en Casa Cantantes Kids. No se lo pierda. Las mejores 30 voces y presentaciones a lo largo del evento cultural y musical más importante de la región. Llegan las semifinales. Todo por Azucap TV San Jorge. Casa Cantantes Kids. A continuación veamos a los participantes que hacen parte de la comuna número 1 y quienes están a cargo del jurado Fabio. Dime que me equivoqué, dímelo y lo arreglaré. Espera solo un segundo que yo no sé. ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Muy alto en algún lugar. Camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. De que mis ojos te hayan visto, María. De que por ti mi corazón siga latiendo. De que tú seas el amor de mi vida. De que te quiero como yo te quiero. María, María. Ese ser que un día me dio la vida al darme luz. Ese ser que de día y de noche me arrullaba con amor. Ese ser que sufrió por mí tanto dolor. Oh, te vi en mis ojos cuando me besaste. Lloré y no hubo límites. Ahora veamos a los talentos que hacen parte de la comuna número 2. Ellos están a cargo del jurado Falon Camargo. Más amor en ti. Y esta vez, Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón, rendirme a tus pies, oh mi Señor. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres el mejor de todos. Para describirte las palabras sobran. A continuación, los niños y jóvenes que hacen parte de la comuna número 3.
Ellos están a cargo del jurado Moncada. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera. Pero ves que al engañarme te engañas tú misma. Dios admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Y apágalo, bendímelo. Ay, yo ya vi eso, yo que tú mil cosas quieres hacer. Nuevamente el jurado Fabio hace presencia, esta vez con los niños de la comuna número 4. Estoy en paz sin ti. Ya pasó, ya sufrí. No pesas en mi cuerpo. Es tan fácil para ti decir adiós, nunca mencionar un perdón. Lo siento, me equivoqué. De rutina en un juego se convirtió y el orgullo es el ganador. Y en la comuna número 5 tenemos a nuestro jurado Fallon. Veamos a sus participantes. Tiempo fue viendo al interior. Tiempo que no me imaginaba lo que me perdí. Y hoy aquí en la gloria de Dios tendré Y finalmente la comuna número 6, liderada por Moncada. Él también se encargará de preparar a los siguientes talentos. Siento que tocarme ahora te da igual, te da igual. Cada vez hay más temores, crece como hiedra la inseguridad. Está bonita, mi salón está de fiesta, mi mamita
y mi maestra hoy aplauden mi actitud. Compartimos cada sueño, tu sonrisa me ayuda a crecer. Sé que cruzaríamos los siete mares contigo hasta el final del mundo, yo iría. Y llamar tu atención hacia mí, necesito de ti, Señor. Necesito de ti. Una vez más, y en mi sonrisa se me escapa, no lo puedo evitar, porque lo sé, lo puedo ver, lo puedo respirar. Todos dignos de estar en la semifinal. Y bien, nos vamos hasta las instalaciones de la Institución Educativa José Eusebio Caro, donde disfrutaremos de esta jornada de diversión que tuvieron nuestros niños. Allí nuestra compañera Paula Lemos hizo un cubrimiento del primer ejercicio de entrenamiento con los chicos y chicas, donde se vio expectativa y mucha emoción. Participación y aprendizaje, la fórmula perfecta para llegar al éxito. Todo aquí en Casa Cantantes Kids. Los 30 semifinalistas de Cazacantantes Kids tuvieron la oportunidad de disfrutar de una jornada de entrenamiento en el Colegio José Eusebio Caro, donde a través de juegos, dinámicas, ensayos y demás, aprendieron nuevos trucos importantes para mejorar sus voces y lograr una excelente presentación. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Muy bien. Mediante ejercicio de canto, Joan Moncada identificó los errores vocales, musicales y corporales que cada participante tuvo, sugiriéndoles diferentes ensayos para mejorar y conseguir las mejores presentaciones musicales que se desea tener en cada uno de ellos. Yo soy basurita. Otra vez, pero el triste como lo hiciste, pero afinado. ¡Triste lamento! De igual forma, hubo un gran espacio recreativo para que los niños interactuaran de manera más lúdica y pudieran vivir una jornada más divertida. Corriendo por el caminero están, perseguidos rápidamente por el patrón. El tema musical con el que cada participante interpretó fue elegido por cada uno de ellos en coordinación con Joan Moncada, pues es importante tener en cuenta que no solo es saber interpretar una canción, sino comprender que cada participante debe identificarse con el tema musical. 5, 4, 3. Es que me encanta tu cuerpo, cuando con ganas la boca me miras. Es que me encantan los besos con que me levantas todos los días. Es que soy fan de tu cuerpo, cuando con ganas la boca me miras. Es que me encantan los besos con que me levantas todos los días. Está siempre, tiene que estar afinado. Es que me encanta tu cuerpo. Bueno, pues me encantó el entrenamiento, yo creo que esto me va a ayudar muchísimo más. Me pusieron pues para practicar la vocalización, para que cuando esté cantando mi canción en la próxima presentación, lo haga como más, o sea, sí, siempre teniendo presente la vocalización y la afinación. Me pusieron unos ejercicios con un lápiz y yo creo que eso me va a ayudar mucho para mi próxima presentación, para brillar. Amor eterno. Estaré contigo para seguir. Y ojo con la entonación, más que la afinación, porque sos afinadísima con la entonación. Me parece súper increíble el entrenamiento y el reto fue mi entonación y cambiar de canción para una canción más preparada que tenía guardada. Soy del mar espuma, soy triste lamento. Otra vez, pero el triste como lo hiciste, pero afinado. Bueno, el entrenamiento la verdad me pareció súper, o sea, me ayudó a muchas cosas y los retos que me pusieron es mejorar mi nasalidad y la expresión de los ojos.
que sin reservas yo quiero entregarte todo mi ser y sentir que... Hoy que por fin se han abierto mis ojos, pude sentir que en verdad me faltabas y pude sobrevivir de algún modo, aunque por dentro mi alma lloraba. Todos los días viendo las presentaciones de Diana Lucía, ¿cómo manejas esa canción? Bueno, pues los retos que me pusieron fueron proyectar más la voz y entonar en las afinaciones un poco, porque en estos momentos estoy arriba y bajo, pero mantengo afinada, pero no puedo bajar la voz. Mírenme a mí, esta es la oportunidad que hoy yo tengo frente a mí. No es suerte ya, ahora esfuerzo hay que dar. Es mi mejor papel, oh, ante su risa comienzo mi andar. Mis sueños se vuelven realidad. Siempre que cantas, siempre estás agarrando la ropa, en todas salís así. Porque sin querer, uno no se da cuenta. Sí, y esto ya, sacar las manos de acá y las sacas para acá, las puedes sacar hacia arriba. Pues me fue bien y tengo que mejorar la respiración. Lo de las manos, que un movimiento me puede servir en la canción, pero debo hacer más movimientos, la expresión corporal. Y también los ojos. Me dijo que cuando sienta nervios necesito cerrar los ojos, pero tengo que también abrirlos para que se vean mis brillos y ya. By the rivers of Babylon. By the rivers of Babylon. There we shall dance. Yeah, we were. Yeah, 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 we were when the band burst Zion. Los ojos no tristes todo el tiempo, porque cada rato cuando el aleluya también me lo cantaste así. Aleluya. Y esta es la canción, no triste siempre. Métete en una nota más bien que estás caminando por esas calles recordando esa historia. Bueno, a mí me pareció muy bien ese entrenamiento, ya que sé que tengo que mejorar, que tengo que quitar, que tengo que ponerle. Me pusieron a la vocalización, vocalizar mejor, los gestos, y pues me verán en estos días cantando súper bien. Aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y brotan como un manantial las mieles del primer amor. La conciencia de la respiración tranquila de la noche, cuando uno está durmiendo, que se infla el estómago. Ese es el diafragma, es acá. Primero, pues me pareció muy bueno porque nos corrigen, ¿no? Y nos enseñan qué tenemos que hacer para la nueva audición. Y me corrigieron el que respire y que la respiración dure más tiempo. Entonces cuando a mí me aman, sí. Tú decías que me amabas. Y entonces si me dan lo que me ha de gustar. Hay como una manía de la cantante de vallenato y es que se descompone mucho, ¿no? Mira, quédate quieta, estilízate y entonces la 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 la. Listo. Pues me pareció bien, porque es una ayuda muy grande. Pues el reto que me pusieron es la afinación, que necesito mucho eso y yo quiero arreglar eso, la afinación. Mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contento. Te amaba como loca y no te diste cuenta. ¿Qué crees que te falta? Tienes un poquito más de movimiento. En la expresión corporal y en el tono de la voz que no me salga. Me pareció muy bueno porque de manera de que aprendemos, por ejemplo, si cantamos bien, porque cantamos bien, entonces nosotros mejoramos lo que debemos. Lo que no lo hacemos tan bien lo podemos mejorar. Y el reto que me pusieron fue quedarme un poquito quieta, de manera de que ya mi canción no es como para moverse, sino así como de quedarse en un puesto. Y la otra de no mover tanto las manos, de manera de que uno se proyecta, de manera es con la cara y con los ojos. Por mi parte, lo más lindo, el más grande amor, fue lo más bello que un día te quedaste. Las manos no tienen que estar diciendo lo que yo digo. Ahí es donde digo que cuando se abusa de las manos, la embarramos, vulgarmente se dice.
Pues me pareció súper bonito, nuevas experiencias, cosas que tengo que arreglar de mí misma, cosas que tengo que corregir. Por ejemplo, uno es la afinación, la expresión corporal también. Y el reto que me dejaron fue la expresión, las miradas, los sentimientos que transmite. Yo maldigo a mi cordura, palomita, llévame. Dame paz y dame guerra, dame aliento, cuídame. Clavelitos en tu pelo. ¿No te entiendo algunas palabras? Yo maldigo a mi cordura, palomita, llévame. Me pareció bastante importante porque me explicaron lo que tenía que mejorar, que son los matices, que es como empezar primero en una entonación pues suave, con un matiz de algo suave, sí, y luego sí llegar a un punto en donde yo explote, para que se vea como la evolución. Y también la vocalización, ya que tengo los brackets, pues tengo que trabajar más en eso y vocalizar todo lo que digo para que se entienda. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Había una rancherita. Mira cómo matizo ahí con el falsete, mírame a mí, escúchame. Exíjase más. El reto que me dejaron fue matizar y suavizar. Y esas críticas son mejores porque uno va mejorando más la vocalización, por ejemplo, matizar, suavizar. Aunque soy niña, quiero contarles que tengo un Dios que es poderoso, siempre me cuida, es amoroso, tengo un Dios maravilloso. Ajá. Necesito que afines más. ¿Cómo afinas? Con los ejercicios que dejé en el YouTube, en el WhatsApp. Ten el tono adecuado y que no se vaya por las ramitas para que se escuche correctamente. Me pareció bien porque ahí donde uno aprende a cantar y hacer cosas. Pues los retos me dejaron fue la entonación, la afinación y la entonación de mi voz. En los caminos ver correr a la justicia y la verdad. Amo esta tierra donde nací. Soy colombiano hasta morir. Proyección solo para vos y para mí, ¿cierto? Y en este momento una proyección para vos, para mí, para todos los que están en el salón. Que expandiera mi voz y que lo hacía más fuerte. Las noches voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la tempestad y aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más. Y está bien en el tono, cumple el tono, pero no tiene vida, entonces como un corito ahí. Y esta canción dice muchas cosas. ¿Sabes de qué trata la canción? ¿Sabes de qué trata la canción? Más o menos. Ahí está el primer reto. Saber de qué habla la canción. Segundo, buscar más matices en la voz. Practicar la afinación y la vocalización. Decime vocalización. Vocalización. Sión. Sión. Abrime más. Vocalización. Vocalización. Muy bien. Que tenía que practicar la vocalización, entender de qué se trata la canción. Al contemplar tanto amor, no queda más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor. Si es esta, tenés que empezar con contundencia, no flojito y en el coro a reventar. Porque los primeros 15 segundos son lo más importante. ¿Listo? Entonces, soltá las manitas, cerrá los ojos, inhalá,
La expresión corporal, buscar más formas con tu cuerpo. Y la entonación, ¿vale? Entonación y la expresión corporal. Muy feliz y segura y con actitud positiva. Y pues me siento también muy emocionada porque yo pues voy a dar todo lo mejor de mí. Bueno, por ahí escuché que estás preparando una canción católica muy bonita. ¿Qué sientes al saber que vas a cantarle a Dios en esta audición? Pues muy feliz porque yo todo se lo pongo en las manos a Él, porque yo siempre he orado, pues todas las canciones que yo he cantado, que me he sentido así como segura, es gracias a Él y por eso debo que agradecerle a Él. Ay, Padre mío, te fuiste para el cielo, pero aquí quedaron tus buenas acciones. Hoy por eso te canto con el alma. Sé que desde el cielo tú escuchas mis canciones. Dice que le toca trabajar también en la nasalidad porque me están cantando así. Otra vez, viejo, pero ponete la mano acá. Adiós, Padre mío, te fuiste para el cielo. Listo, quítatelo. ¿Sí viste lo que pasa? Así que tenés que cantar. Abajo. Muy bien, muy, muy, muy feliz, muy emocionado, muy nervioso, de todo. Cambiamos la canción a Adiós a mi viejo, una canción de mi autoría. De la autoría de mi papá, y con mi voz la grabamos. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué? Solo esas dos, escúchame que te estoy afinando. ¿Por qué? Hacelo. ¿Por qué? Hasta ahí. Necesito que practiques la canción pedacito por pedacito y cada pedacito. Hoy en mi ventana brilla el sol, que se escuche igual al artista original. Que se escuche igual de afinado. Que tenía que practicar la voz, que practicar frase por frase y oírla a cantante para poder imitarla mucho mejor y que me salga mejor la canción. Bueno, que tenía que subrayar la hojita con colores para que se viera más bonita y así practicarla mucho mejor. Yo me cuido sola cuando me enamoro. Si sale el corazón herido, pues ni modo. La vida no es para vivir de a poco, no siempre se consigue todo. Yo también le he sacado lágrimas a otros. Pero derechita, saque esa carita para arriba, sácala ahí. Estás cantando muy acá y como escondiendo tu carita, que es divina, además. Entonces tenemos que trabajar la expresión y tu voz está de... Pues lo que me dijeron es que trabaje un poquito más en la entonación y que cante un poquito más fuerte, que se escuche en todo. Y que me pidieron que trabaje en una coreografía para el coro, así que vamos a ver cómo me va. Podría morir y esperarte una vida por mil años más, y también toda la vida por mil años más. Amarte por mil años más. Los melismas, no. Por mil años más. Si lo vas a hacer. Si no, es mejor que lo hagas. Por mil años más. Así es. Porque si vas a hacer un melisma, tenés que hacerlo bien. Pero haces el calentamiento, luego haces el ejercicio de afinación, vas a escuchar tres veces la canción original, solo escucharla, sin cantar una palabra, solo escuchar como ella canta. Y luego sí la vas a empezar a practicar. Encima de ella primero, varias veces, y luego solo la pista. Pues mis retos fueron que tengo que trabajar en los melismas, que tengo que escuchar la canción muchas veces y luego practicarla y afinarme. Grabé en la penca de un maguey tu nombre, unido al mío, entrelazado, como una prueba entre la ley del monte, que allí estuvimos
enamorado. Sé que ponerle más vida a la canción, porque lo estás haciendo como por cumplir el requisito de la afinación. Te necesito que no cantes tan nasal, ¿listo? Los retos que tenés... Hacer los movimientos esos. Y que salga la voz más del diafragma, sí, al paladar y no la nariz. Y vas a hacer los ejercicios de calentamiento de afinación que están en el grupo. Muy bien y muy emocionado que me dejaran participar en este Cazacantantes Kit. Bueno, retos, ¿qué retos te pusieron? Que me saliera del diafragma y que saliera derecho por aquí, no que me salga así. Así que corre, 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 corazón, de los dos tú siempre fuiste el más veloz. Hoy se cumple un mes que ya no me ves, te fuiste nada más, quisiste renunciar, quererme. Vamos a trabajar la nasalidad, o sea que no se te escuche cantado como por la nariz, y le explicas a él cómo es. No se me note mucho la nasalidad, o sea que canto por la nariz y no por el pecho. El ejercicio que me mandó es taparme la nariz y hablar así como estoy hablando, no que me salga así. Recuérdame cuando duermes y adivino lo que sueñas. Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí. Y el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz. En la otra podemos entenderlo, pero como es tan bajito, se va a escuchar muy pasito, no te vamos a entender, y casi 30 segundos de esas tropas, o más. Me sentí muy bien, muy emocionada y me parece bien los retos que me puso el profesor. Un cambio de canción porque la otra me quedaba muy baja y si le subíamos el tono me quedaba muy alta. Y también fortalecer la expresión corporal dándole pasos suaves. Y ahora solo escucho cómo intentas ponerle las riendas. Pobre masoquista. Tenés que salir de tu zona de confort en el canto. Y es que todo eso está bien. La ropa, la expresión está bien, pero la afinación está muy floja. El reto ahorita es la afinación. Ojo, Dana, la afinación y el tiempo. Y lo hacemos con esos ejercicios, ¿listo? Bien, y tengo que practicar más, mucho más, para seguir adelante y ser mejor. Para ser mejor y pues para que los jurados me digan que sí y seguir adelante. El macho irracional que tú me gustes no te da derecho a comportarte igual que un hombre medieval. Puedes enderezarte nuevamente y llegar acá para que no sea el bailadito este siempre y sea mucho más show y aproveche toda la escenografía que va a haber, ¿sí? Todo ese poder. ¿Listo? Me sentí muy bien ya que el profe Johan me corrigió mucho y pues lo voy a poner en práctica para que en la semifinal me salga lo más bien posible. Me dieron los retos de más interpretación y más vocalización. Después de estos ejercicios de entrenamiento, vamos a conocer cuáles son los sueños de cada participante. Pero antes vamos a agradecer a nuestros patrocinadores y anunciantes que hacen posible Casa Cantantes Kids. Usted está viendo Cazacantantes Kids, gracias al patrocinio de Supermercado La Merced, con la mejor oferta de productos de alta calidad y a bajo costo, ubicado en el Centro Comercial Ciudadela Norte. Su objetivo siempre ha sido servirle a la comunidad, buscando satisfacer la necesidad de sus clientes. También con el patrocinio de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ucaña, Edgar Sánchez, director. Y por supuesto, a los siguientes anunciantes que también apoyan a los niños y jóvenes de la región en el campo musical. Tecnicampo, soluciones agropecuarias, distribución y comercialización de abonos, plaguicidas y productos químicos, orgánicos e inorgánicos de uso agropecuario e industrial, material de construcción, sanitarios, artículos y herramientas de ferretería, maquinaria, equipos agropecuarios y productos farmacéuticos de uso veterinario.
capacitación y asistencia técnica profesional a las asociaciones campesinas. Estamos ubicados en el mercado público Tecnicampo, tecnología al servicio del campo. ¿Buscas la última tendencia en moda, la mejor calidad y el mejor precio? Full Moda JL es el lugar ideal donde encontrarás prendas exclusivas para dama, blusas, vestidos, falda, chores en tela y en jean, bragas, pantalones, marca Zoe y Elena Botelli, pantalones camuflados y más. Estamos ubicados en la calle 11, número 1126 Centro. Te esperamos. Doctor Javier Orlando Sánchez, especialista en cirugía plástica, abdominoplastia, prótesis de mama y lipoescultura. Valoraciones desde las 5 de la tarde a 7 de la noche. Doctor Javier Orlando Sánchez, especialista en cirugía plástica. Estamos ubicados en el edificio San Agustín, Torre Club, consultorio 18. En Expo S.A. trabajamos diariamente por brindar servicios de calidad, cobertura y continuidad a la comunidad ocañera. Por esta razón, estamos realizando la obra de optimización de un tramo de red de acueducto y alcantarillado en el barrio El Cementerio, con una inversión de más de 254 millones de pesos, que incluye la pavimentación en concreto del tramo intervenido, lo que beneficiará a los usuarios del sector y mejorará la movilidad en la zona. Para más información, comuníquese al 561-3020. La empresa de todos. Desde las cálidas tierras colombianas, en las que se crían las mejores razas de ganado, te traemos los más finos cortes de carne en Bacanos. Carne deliciosa, apetitosa, exquisita, que está para chuparse los dedos. Preparada al mejor estilo parrillero de la ciudad. Carnes jugosas e inigualables que solo encontrarás en Bacanos. Sabor a carne de verdad. Asesorías, diseño y mantenimiento, casa eléctrica, materiales eléctricos en general. Ninfa Constanza Sánchez Lobo, calle 10, número 1437 Centro. Teléfonos 561-0262, 316-533-0782, La Casa Eléctrica. Restaurante Boyacá ofrece su servicio todos los días de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Toda nuestra tradición y sabor colombiano. Disfruta de nuestros deliciosos almuerzos ejecutivos y a la carta con el mejor sazón y precio. Contáctanos al 313-256-4219 o al 562-5756. Ubícanos en Aconsur. ¿Necesitas grabar y producir tus canciones? ¿Necesitas promocionar tu marca y tener contenido de calidad? Somos Viber Music. Productora musical y audiovisual. Trabajamos para ofrecerte la mejor calidad en tus proyectos. Grabación, mezcla y masterización profesional.
En el Melon Market encuentras gran variedad de productos, licores, comida para mascotas, hogar y mucho más. Excelente variedad en plazoleta de comida, descuentos espectaculares en licores todos los fines de semana. Servicio a domicilio, espera próximamente nuestro Melon Fit con todos los tipos de productos orgánicos. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer a tiempo los días de descuentos especiales. Pensando lo mejor para ti, contamos con corresponsales bancarios de Bancolombia y Banco de Bogotá. Atendemos todos los días de 7 de la mañana a 11 de la noche. El Melon Market, todo lo que buscas. Señor ganadero, señor agricultor, cuando son muchas las ofertas y pocas las soluciones, visite su distribuidor Agropocho. Ofrecemos una vasta línea de drogas veterinarias, sales mineralizadas, vacunas y todo lo relacionado con el agro. Recuerde, usted descansando y Agropocho trabajando. Agropocho, el portafolio agropecuario más amplio del nororiente colombiano. Aprovechamos esta sección de agradecimiento para resaltar al senador José Luis Pérez. Lo prometió aquí con nuestro presidente y periodista Giovanni Alfonso Torres Jácome y al par de unas semanas cumplió. Efectivamente hizo su aporte para ayudar con los costos de la realización de Casa Cantantes Kids. Muchas gracias al senador José Luis Pérez. El destacado dirigente José Luis Pérez siempre se ha caracterizado por ser promotor del arte y la cultura. Por ello se trasladó a las instalaciones de Azucap TV San Jorge para aportar en sus gestiones a nivel nacional, por lo que en medio de la entrevista se pudo dar cuenta de este gran proyecto de orden cultural y decide apoyarlo. Le solicitamos la ayuda al senador José Luis Pérez a través del amigo Juan Manuel Reyes y ya tenemos respuesta inmediata, Gabriel. Yo le dije, cuéntaselo usted a los televidentes, se va a unir a este proceso de formación cultural. Senador, muchas gracias de antemano. ¿En qué consiste? Bueno, Giovanni, Gabriel, primero permítanme felicitarlos y eso por supuesto me compromete y me anima a decirles públicamente que voy a aportar 10 millones de pesos, 10 millones de pesos a este esfuerzo que hace TV San Jorge, Giovanni, Gabriel de Casa Cantantes Kids, y que esos 10 millones de pesos seguramente van a ser importantes para que los ganadores al final, voy a seguir yo Casa Cantantes Kids de aquí en adelante con mucha expectativa y con mucha emoción, para que quienes ganen al final tengan la oportunidad de ir a una ciudad que tenga todo un desarrollo en grabación, en producción, y que puedan buscar salir adelante en la vida como artistas. Y lo hago con mucho afecto. Esos 10 millones de pesos, Giovanni, Gabriel y todos quienes me están viendo y me están escuchando, serán entregados al 15 de octubre. Que espero que sea una fecha apenas oportuna, que ya el programa va avanzando y va clasificando los mejores. Al cabo de un tiempo, el senador José Luis Pérez cumple con lo prometido y logra que se lleve a cabo con total éxito todo lo que conlleva este gran formato. Lo primero que debo de decir es que debo felicitar a TV San Jorge, a todos ustedes, en especial a Giovanni Torres, quienes han
quienes han iniciado una cruzada con Cazatalentos, que lo que busca es fomentar la cultura, animar el espíritu de los niños y de las familias. Los mejores cantantes están en los hogares más humildes, en los hogares más pobres. Ustedes miraron hacia allá. Eso merece un reconocimiento ciudadano. De mi parte, una expresión de solidaridad está puesta en Cazatalentos. Y quisiera seguir acompañando este proceso. Y quisiera también dar cuenta y estar pendiente de los ganadores, que TV San Jorge y esos niños que avanzan en ese propósito puedan tener en cuenta mi teléfono y puedan tener en cuenta mi entorno para poder seguir alimentando la ilusión de que un niño de la provincia de Ocaña pueda llegar a ser un gran artista nacional, y eso lo van a lograr ustedes. ASUCAP TV San Jorge agradece infinitamente al dirigente José Luis Pérez por su aporte para con los sueños de nuestros niños. Regresamos a Casa Cantantes Kids. Haber llegado a esta instancia ya es un logro enorme para la mayoría de los semifinalistas. Pero Jordi, hay unos que quieren ganar el concurso, pero también tienen otros sueños por cumplir. Casa Cantantes Kids busca que nuestros 30 niños puedan disfrutar al máximo este reality, para que así logren llevarse gratos recuerdos para sus vidas personales y profesionales. Durante esta jornada de entrenamiento desde el Colegio José Eusebio Caro, cada niño tuvo la oportunidad y el espacio de expresar sus sueños y demostrar que ser el ganador de Casa Cantantes Kids es uno de los logros a corto plazo que quieren cumplir. Nuestros 30 participantes viven continuamente la magia de la música con más intensidad, aprendiendo que no solo es cantar, sino expresar cada palabra con amor e intensidad. Casa Cantantes Kids día a día se esmera por conseguir que nuestros niños finalicen este gran reality con amor y mucho conocimiento en el mundo de la música. Mis sueños son ser futbolista, viajar por el mundo, vivir en otro país y ganar el concurso Casa Cantantes Kids. Mi sueño es viajar por el mundo, montarme en los mejores escenarios que hayan, ser una cantante muy profesional, hacer giras, hacer canciones muy lindas, con muchos sentimientos bonitos, y también otro sueño que tengo es ser actriz. Mis sueños son ser futbolista, cantar, viajar por todo el mundo, tocar muchos instrumentos, tocar la guitarra, ir a muchos conciertos y hacer todo lo que me gusta. Mi sueño es viajar por el mundo, montarme en un escenario grande, ir a París, ser cantante, ser actriz, tener una casa grande. Mi sueño es ser cantante profesional, tocar el piano, ser comunicadora social y pues también así tener una casa grande en Bogotá. Mi sueño es llegar a unas grandes tarimas, unas grandes ligas, unas tarimas en México, viajar, tener muchas cosas, ser un gran cantante. Y muchas cosas, es muy bonito ser un cantante grande, reconocido por toda la gente. Mi sueño es seguir adelante y ser un cantante reconocido, viajar a otros países, comprar un carro, casa, que la gente me reconozca, seguir adelante y ser feliz a mi familia. Mi sueño es ganar este concurso y ser un futbolista reconocido. Mi sueño es ser la mejor cantante del mundo y estar en un estadio muy grande para que todos escuchen mi linda voz. Mis sueños son, yo cuando crezca quiero ser actriz, cantante y crear mi propia empresa. Quiero ser una empresaria. Y también me gustaría viajar a Estados Unidos, Nueva York y conocer el mundo. Mi sueño es cantar en público, viajar a Nueva York, a París, conocer a una famosa que se llama Ariana Grande. También quiero tener una casa muy linda, quiero ser chef, también quiero trabajar en comunicaciones audiovisuales y quiero tener grandes éxitos en mis trabajos.
Mis sueños son ser una diseñadora profesional. Quiero irme a Cartagena a estudiar diseño de modas porque mi abuela es un sastre y yo quiero seguir sus pasos. También tengo un sueño de irme a vivir a Nueva York, a diseñar allá, y quiero venir aquí a Colombia a visitar a toda mi familia, porque tengo familia alrededor de todo el mundo. También quiero ser cantante. Hola, yo me quiero ganar Casa Cantantes Kids porque ha sido uno de mis grandes sueños. He luchado mucho para poder ganar ese primer puesto. Gracias a TV San Jorge y Ucaña Talent por esta bonita oportunidad que nos está dando. Mi gran sueño es ser un gran profesional, estudiar para ser un gran maestro de música o ingeniería civil. Y también cumplirle el sueño a mi madre, que es hacer una casa grande, y a mi hermanita darle estudio y a mi papá ayudarle. Mi sueño es ser una cantante, llevar a mi mamá al mar, a mi papá y a toda mi familia. Yo quiero conocer a Gracie y a muchos otros cantantes, y pues quiero hacer la carrera como la mejor hija de mis papás. Quiero que ellos se sientan orgullosos de mí y quiero lograr mi sueño, que es ser cantante. Desde pequeña he querido ser una cantante y pues quiero hacerle muchos regalos a mi familia si llego a ser una cantante, si mi Dios me lo permite. Y pues quiero hacer que ellos se sientan orgullosos de mí. Mi sueño es salir adelante con la música y transmitir un mensaje a la gente, y también viajar a muchos países. Mi sueño, les voy a comentar sobre mi sueño. Mi sueño principal es que el mundo se aprenda mi nombre, pero para poder cumplir ese sueño tengo que practicar mi voz. Y pues sé que es difícil, sé que es un sueño difícil, pero sé que con ayuda del canal T de San Jorge y Ocaña Talent se va a poder cumplir. Quiero bajar por el mundo, que yo pase por una calle y digan, ay, ese es Daniel el que canta, y pues que el mundo se aprenda mi nombre. Mis sueños son, yo quiero ser cantante y ganarme este reality show de Casa Cantantes Kids y otros reality shows a nivel mundial. Y también quiero ser anestesióloga y darle un hogar a mis hermanos y a mi mamá y a toda mi familia. Y yo sé que voy a llegar muy lejos porque con la ayuda de Dios todo lo puedo. Mi sueño es ser una gran cantante, ganar muchos realities. También quiero ayudar a mucha gente, a muchas personas necesitadas, de pronto crear una fundación. También quiero ayudar a todos esos animalitos que están en la calle. Quiero llevar de viaje a mis padres, a mi familia, a todos, y ganar este reality. Mi sueño musical es ser reconocida como una cantante famosa por todo el país. ¿O qué digo por todo el país? Por toda América. O mejor aún, por todo el mundo. Y vender mis canciones, discos, que la gente me escuche mi voz, mi potencial y mi talento. Muchas gracias al canal TV San Jorge por esta oportunidad que me dieron. Mis sueños son principalmente que todas mis experiencias lleguen a dar frutos y así convertirme en una persona más realizada, más segura de mí misma y que logre hacer todo lo que me proponga. También me gustaría perfeccionar más mi técnica de canto y música y que las demás personas logren captar mis sentimientos, pensamientos y ese mensaje que quiero dar a conocer en mis canciones. También me gustaría estudiar tal vez una carrera que esté relacionada en el área de las ciencias, que es por lo que al momento me siento más interesada. Pues mi sueño es, pues primero que todo, ganarme ese Casa Cantantes Kicks, que pues me ha dado la oportunidad pues Tele San Jorge, porque pues siempre fue mi sueño pues entrar en un reality y pues me lo quiero ganar, además porque acá voy a tener mucha experiencia, me van a dejar muchas enseñanzas los profesores, jurados y demás. También mi sueño es ser algún día una actriz, llegar a los grandes escenarios de la música, viajar, también ayudar a mi pueblo porque soy del corregimiento de Buenavista, tal vez arreglar una carretera,
arreglar casas, porque tal vez hay gente que lo necesita, familias, viajar por todo el mundo con mi familia, tal vez crear mi propia empresa, y mi sueño también es ser una gran ingeniera civil. Mi sueño es ser una gran cantante, ganar este reality, viajar por muchos países y ayudar a las familias que lo necesitan. Mi sueño es cantar, llegar a muy lejos con el canto. Cuando sea grande quiero hacer una casa para toda mi familia y que todos vivamos juntos, con piscinas, quiero viajar con toda mi familia, quiero aprender de los demás y quiero tener mucha experiencia en la música para poder ayudar a otros que ya estén empezando. Me gusta mucho de eso y quiero conseguir mis sueños. Mi sueño es cantar, viajar, comprar muchas cosas, darles cosas a mi mamá y viajar con mi mamá. Hola a todos, yo sueño con llenar de alegría a todas las familias ocañeras por medio de las melodías y de las canciones que interpreto. Deseo que con la ayuda de Dios pueda seguir creciendo musicalmente para lograr en un futuro cercano ayudar a muchos niños y niñas a hacer sus sueños realidad, siguiendo el ejemplo de muchos artistas que han mejorado la calidad de vida de muchas personas por medio de este hermoso arte de la música. Deseo llegar lejos porque esto es lo que me hace muy feliz, y esto lo podré lograr con la ayuda de Dios, de toda mi familia y de ustedes. Muchas gracias. Los 30 semifinalistas no contaban con la gran sorpresa que Camilo Pérez y Paula Lemus les tenían preparados. Asimismo, aprovechando las hermosas locaciones, los niños y jóvenes grabaron su primer jingle, donde la brisa, los árboles y el lindo paisaje fueron responsables para que cantaran con mucho amor. Los dejamos entonces con esta animación, pero ya saben, en el próximo capítulo nos encontramos. Esto es Casa Cantantes Kids. ¡Chao, chao! Casa Cantante.